El Palacio de los Condes de Valdeparaíso, en Almagro, ha acogido una jornada formativa sobre experiencias relacionadas con el oleoturismo, iniciativa que ha contado con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y cuyo objetivo ha sido el de poner en valor el aceite de oliva como foco de turismo en la provincia. El Palacio de los Condes de Valdeparaíso, en Almagro, ha acogido una jornada formativa sobre la creación de productos y experiencias de oleoturismo, comunicación y comercialización que ha contado con el apoyo de la Diputación de Ciudad Real y que se enmarcan dentro del proyecto Oleoturismo en España, impulsado por las instituciones provinciales de Ciudad Real, Córdoba, Jaén, Huelva, Sevilla, Cáceres, Badajoz y Tarragona, así como por la Asociación Española de Municipios del Olivo y la Asociación Dinamiza, que tienen como objetivo prioritario valorizar la cultura del olivar con acciones sostenibles que impulsan el oleoturismo y el desarrollo económico y territorial. Aprovechar estos momentos que son formativos, pero que son también para compartir sinergias y para, sobre todo, también promocionar lo que tenemos. Estamos hablando, pues, el oleoturismo es un proyecto que tenemos con 7,8 diputaciones, que son Cáceres, Badajoz, Sevilla, Córdoba, Jaén, Tarragona, Ciudad Real y Huelva. Va orientado, como digo, a promoción y también a formación. Durante la jornada celebrada en las instalaciones del Palacio de Valdeparaíso de Almagro, que será la sede del Centro Internacional Gastronómico Cinegético, se han llevado a cabo diferentes actividades como un taller participativo de creación de productos o experiencias turísticas relacionadas con el aceite o una sesión para reflexionar y consensuar sobre el modelo turístico a desarrollar en los territorios y en sus áreas de influencia. La provincia de Ciudad Real cuenta con 3 denominaciones diferentes de aceite de oliva, en concreto Montes de Toledo, Campo de Montiel y Campo de Calatrava, que apuestan por la calidad y la diferenciación de un producto tan exclusivo y demandado y que tanto valor añadido aporta al territorio. Aceite verde de la nueva campaña. Zumo de aceituna. Creado para emocionarte.